Es la profesora doctora Zulay Rocío Echeverri Mejía. Su presentación tiene como tema Formación ciudadana a partir de la educación en la diversidad, desde la equidad y la justicia social. Zulay es fonoaudióloga, magíster en educación y desarrollo comunitario, doctora en educación, líder en política social y política pública en discapacidad, con experiencia en educación inclusiva en niveles básica y superior. Docente de la Universidad Católica de Manizales. Adelante, Zulay. Bueno, buenos días. Bienvenidos al segundo simposio latinoamericano y caribeño de investigación sobre educación inclusiva. Hoy presentamos desde el doctorado en educación y desde el programa Campus Capacitas de la Universidad Católica los resultados de una investigación que hemos realizado en asocio con otras universidades mexicanas. Ellas son la Universidad Veracruzana y Unisonora. También participó en la investigación la Universidad Católica de Oriente de Río Negro, Antioquia. Bueno, como estamos teniendo problemas acá para pasar la filmina. Vamos a ir haciendo el trabajo desde este otro computador. Bueno, nuestra problematización fue sobre cómo los jóvenes han mostrado interés en determinar esas valoraciones y el tipo de interacciones que llevan a cabo estos estudiantes universitarios en cuanto a la conformación de su identidad como ciudadano. También las razones que los impulsa a participar en los temas de interés social, las implicaciones en participación ciudadana por el arribo de los jóvenes a la mayoría de edad al tiempo que ingresan a la universidad, el abstencionismo electoral que tenemos en nuestros jóvenes en Latinoamérica y esa desesperanza hacia un cambio en las formas como se gobierna, se legisla lo público. Eso nos inspiró la formulación de un problema relacionado con las características de las valoraciones e interacciones de los estudiantes. Cada universidad hizo su ejercicio con el grupo de estudiantes de pregrado y después hicimos un ejercicio comparado. Esta investigación se justificó básicamente en todo el proceso de formación que han tenido nuestros estudiantes desde la básica y desde la media en la formación en competencias ciudadanas relacionado con temas como la democracia, la equidad y la inclusión en la diversidad. También todo lo que ellos han recibido de otras instituciones y estructuras jurídicas y políticas donde han edificado espacios de participación y otros eventos donde han participado y se han implicado para vivir en sociedad y poder edificar una sociedad más justa. Como objetivos, pretendemos comprender esas valoraciones e interacciones de los estudiantes con relación a la formación ciudadana, básicamente desde caracterizar las valoraciones, describir los tipos y las características de las interacciones, reconocer los tipos de participación política y analizar los conocimientos que los estudiantes tienen en formación ciudadana durante su permanencia en las universidades. Como diseño metodológico, nos paramos en una óptica mixta,
donde hicimos un rastreo de la realidad objetiva en una perspectiva cuantitativa y desde una aproximación cualitativa para mirar la realidad subjetiva. En el recabamiento y análisis de datos cuantitativos, hicimos recolección de información desde estas dos perspectivas, los cuales fueron interpretados y discutidos al final por procesos de triangulación de la información. Como instrumentos, utilizamos inicialmente una encuesta que está ya estandarizada y parametrizada para recoger el conocimiento en tres dimensiones. En la dimensión civil, básicamente hacia mirar la estructura jurídica, los derechos que garantizan las libertades, desde la dimensión política, cómo han hecho ese ejercicio de poder, y desde la dimensión social, cómo han hecho esa búsqueda de la justicia social para los ciudadanos. Se complementó con un cuestionario al grupo focal, donde ellos expusieron las valoraciones, la participación y las interrelaciones de los estudiantes respecto a estas mismas dimensiones. La población y muestra abordada fueron 385 estudiantes de pregrado de la UCM en edades entre 17 y 29 años, todos pertenecientes a grupos de a programas de pregrado que ofrece la UCM. También hicimos el cuestionario a grupo focal a 11 estudiantes líderes representantes estudiantiles. La investigación hizo una contextualización de antecedentes y marco teórico con referencias del último quinquenio para tener una mirada un poco más fresca de las dimensiones formación ciudadana, diversidad, equidad, justicia social y como una categoría fuerte trabajamos la mayoría de edad kantiana como categoría emergente. También revisamos el marco contextual de la UCM en su plan de desarrollo institucional formulado para 2018-2025, el proyecto educativo universitario que fue reformulado en 2018 y la política de bienestar y pastoral universitario, que es donde desde nuestra universidad hacen un mayor énfasis en formación política y ciudadana. En análisis y discusión de resultados, ustedes van a mirar lado izquierdo, básicamente la representación de las respuestas de nuestros estudiantes. En el lado superior izquierdo tenemos la pregunta formulada a ellos y abajo tenemos una discusión de resultados. En esta primer interrogante sobre elegir personas para conformar grupos de trabajo, todos los estudiantes han denotado un respeto por todas las posturas ideológicas, por la diversidad de creencias religiosas, por ese reconocimiento de esa diversidad étnica, cultural y social que tenemos en nuestras universidades, por respetar el desarrollo de la personalidad y las elecciones individuales de los otros sin tener censura hacia ello, y se relacionan con mucha facilidad con personas de diferentes grupos etarios y estratos sociales. También hay una emergencia de nuevas ciudadanías que los jóvenes pretenden no valerse de personas u organizaciones que puedan influenciar la toma de decisiones para favorecimientos individuales y colectivos. Alrededor del proceso de formación que hace la universidad, ellos valoran mucho la formación en valores éticos, morales, religiosos y ciudadanos, reconocen el sentido formativo de la universidad, desarrollan una alta conciencia ecológica y tienen una moderada participación en actividades de servicio social y mucha falta de inteligencia vial que pensamos que puede ser común a varios jóvenes a nivel mundial. En cuanto a la jerarquización de problemas que aquejan el país, básicamente el mayor puntaje lo tuvieron hacia el problema de la corrupción y contrasta con el menos grave, que fue la falta de educación en valores, siendo esta honradez y la honestidad características esenciales para actuaciones transparentes en cuanto al tema de la corrupción. También ven como un problema álgido a nivel mundial la pobreza, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo. Cuando se les preguntaba sobre aspectos legales y ilegales, aceptables y no aceptables en cuanto a la formación ciudadana, básicamente todas las respuestas denotan un gran desarrollo moral, ético y formación ciudadana, responsabilidad colectiva, respeto por la vida y los derechos de los otros, respeto por el espacio público y no aceptación de conductas ilícitas.
Cuando se les interroga sobre la participación en decisiones gubernamentales, ellos hablan de que es importante la participación en la toma de decisiones del país. En este momento están participando más a través de la movilidad de jóvenes. Piensan que las elecciones en Colombia no son limpias y transparentes y ponen en evidencia la desconfianza que ellos tienen como universitario en la democracia colombiana. Tampoco están conformes con el ejercicio de la justicia social. O sea, hay poco reconocimiento a la institucionalidad en Colombia. El uso de redes sociales digitales en todos los procesos de participación política y ciudadana, ellos lo hacen de una forma responsable, tienen respeto por la intimidad y por la integridad del otro y contrastan la información o la verifican antes de publicarla. También las percepciones y creencias expuestas acerca del quehacer ciudadano para el logro de la democracia, las expresas en redes sociales, en forma permanente y en forma presencial en los espacios de interacción universitaria. Con relación al vínculo que tiene en instancias de participación, los estudiantes prefieren participar en actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas, y tienen muy poca participación en movimientos políticos, cuerpos o grupos colegiados y en movimientos religiosos. También hacia la concepción que tienen sobre diversidad humana, lo ven como un concepto relacionado con la variedad y la diferencia, principalmente en aspectos culturales y de raza. También lo relacionan con la multiplicidad propia de las convicciones y preferencias de los estudiantes hacia aspectos religiosos o sexuales y a las particularidades de las diferencias que connotan toda la variedad de población con discapacidad. Con relación a las diferentes posibilidades sobre las actitudes que tienen sobre la apariencia, las expresiones o comportamientos de otras personas, los estudiantes tienden a ser inclusivos y cercanos a quienes consideran notablemente diferentes, y son muy pocos los estudiantes que son intolerantes o poco solidarios con la diferencia que encuentran en la comunidad universitaria. Pero sí es un aspecto muy relevante sobre el reconocimiento de la diversidad. También, hacia las orientaciones y prácticas de respeto a la diversidad, saben y aprecian la diversidad humana y lo consideran además un tema muy importante y fundamental, necesario dentro del contexto universitario y la vida nacional. También determinaron que las características de las valoraciones que hacen los estudiantes de la UCM acerca de la diversidad son asociadas a la variedad y a la diferencia de aspectos culturales y étnicos, además de la multiplicidad propia de las convicciones y preferencias de las personas. En cuanto a la percepción que tienen sobre el concepto de equidad, lo asocian también a la diversidad humana en aspectos políticos, religiosos y sexuales que los viven en el contexto universitario. El principio de equidad lo posiciona como un gran valor, donde el trato igualitario e incluyente para mujeres, o sea que tienen una mirada de género, niñas, niños, adultos, o sea, una mirada intergeneracional, etnias, culturas y nacionalidades son fundamentales para esa práctica del respeto a la diversidad humana y en ese espacio universitario y en general en el país. En cuanto a la categoría de justicia social, los estudiantes hacen valoraciones de la formación ciudadana recibida en la universidad, donde muestran cómo configuran su identidad como sujetos políticos y cómo participan e interactúan en el marco de esas ciudadanías emergentes, sensibles a esos temas de interés social y a las causas de fragilidad humana y de el ecosistema en el cual estamos inmersos. Este trabajo de encuesta cuantitativa también se complementó con el cuestionario del grupo focal, donde se preguntaba básicamente si la formación ciudadana la han recibido más en el marco del hogar, en la escuela o en la experiencia de vida. Y hay un énfasis grande donde ellos reconocen que la formación ciudadana la han recibido en su hogar y un poco más en la escuela y a nivel de la formación universitaria.
También nos hablan sobre los conocimientos que han adquirido en las universidades, sobre las acciones que promueve la universidad para su participación, sobre los intercambios que realizan también con diferentes grupos, las ventajas que tiene la universidad en la formación sobre diversidad, equidad y justicia social, y si hacen uso de esos mecanismos de participación individual y colectiva en el marco universitario. Entonces, como conclusiones de toda esta reflexión, se desmitifica la idea de que los jóvenes no se involucran en temas políticos y ciudadanos, sino también evidencia y ratifican la capacidad de organizarse en pro de una ciudadanía participativa, consciente y constructora de una sociedad inclusiva y democrática. También con relación a las interacciones que promueve la universidad, hay un ejercicio de participación democrática, también tienen posibilidades de manifestar inconformidades por medio de cartas grupales a las autoridades competentes, en conformar comisiones que representan al grupo ante las autoridades y de promover un líder de grupos que se dirigen a las autoridades para representarles. También valoran los conocimientos desarrollados en la UCM con relación a la formación ciudadana orientada a esa práctica de valores humanos y cristianos en los principios de equidad, justicia social, caridad y ética profesional. También vemos que la participación ciudadana para el logro de la democracia muestra una participación política poco activa en algunos casos, aun cuando los planes curriculares que ofrece la universidad expresan continua formación académica durante el pregrado en pensamiento político y ciudadano. ¿Piensan que la universidad se ha convertido en un espacio de inclusión y de respeto a los derechos humanos que atiende la diversidad de estudiantes, de colaboradores y promueve la igualdad de oportunidades desde esa visión integral e integradora? También los jóvenes están desarrollando diferentes y diversos tipos de activismo apoyados en recursos digitales y nuevas formas de relación intersubjetiva. Los hallazgos han denotado una juventud con poca xenofobia por condiciones étnicas y sociales y valoran ampliamente la capacidad de sus pares con fines de lograr un buen desempeño académico. Con relación a la formación ciudadana, la universidad insta hacia la práctica de los valores humanos y cristiano desde esos principios de equidad, justicia social, caridad y ética profesional. Esta investigación ha servido para que otras universidades también analicen cómo han hecho los procesos de formación ciudadana en su universidad y puedan hacer planes de mejora, porque sabemos la responsabilidad que tenemos con los jóvenes para esa participación política y ciudadana que tienen en el marco social. Muchas gracias.